Bueno, pasa que el doble el tamaño. Gente, cuando entramos ahora, en serie es el doble. Pasa que ya le cuesta más. Día de Wipeout, una de sus más que de surfing. Sí, viste una de las primeras que iba, parece que iba bajando bien, de repente formó el escalón por abajo y ¡pum! Sí. Planchada, intentando por todos los medios plancharlo. Un par de bombas ahí que ya. No es imposible que te cuadres así. Tiene potencial. Pero hay que cogerle el callo, la verdad. Buscando siempre una ola mejor que la anterior. Y Galicia tiene mucho que decir a eso. O sea, hay muchos sitios recónditos y escondidos que cuesta llegar hasta ellos, pero que tienen mucho potencial. Y se ha convertido en una afición perseguir estas borrascas para ver estos sitios. Y hay un porcentaje de éxito muy bajo, pero que cuando encuentras la ola,
Vascas, que estaba con la familia registrando olas en la zona de Finisterre, de Costa de la Morte, y veníamos por una carretera costeando por la parte alta de la montaña y nos asomamos y cerca de Musié y ya vimos el turno desde lejos. Fue espectacular la sensación. Muchas olas las encuentras a propósito, esta fue casi por accidente. Desde el primer día que la vimos le vi el potencial y también nos ha llevado mucho tiempo registrarla y entender cómo le funcionaba la meteorología, cómo funcionaba esta ola, ver todos los riesgos, analizar bien la seguridad. Porque nunca había hecho tanning nunca, entonces no sabía ni cómo coger la cuerda ni cómo colocar los straps al principio y nada, en plan conseguí, me puse tal y claro, íbamos a por las olas y ni siquiera, no había ni dónde entrar ni nada, era una ola como mutante, entonces iba la masa de agua y de repente giraba tubazo, entonces no sabía ni cómo colocarlo, intentamos tres, las piernas ya me ardían y finalmente conseguí una que no sabía casi ni cómo estaba, pero me encantó. Eu nunca tinha vindo, tô bem contente. Tava esperando mesmo uns tubos assim. A terra do slab. Umas ondas heavy, a terra do slab, com certeza, cara. Olha, fiquei impressionado, é muita onda. Todo lugar tem um slab. Era un día feo, ¿no? Viento cruzado y la ola me pareció increíble. Heavy animal, pero increíble. Mucho, mucho potencial. El primer surf no fue bueno porque... Oh, fue el primero, ¿no? Todo es nuevo. Descubrir el posicionamiento. Estaba vento, ¿no? Estaba vento mucho. Ese animal, es un animal. Cara, a onda é incrível. Falar que eu o primeiro slab que eu surfo assim, que eu fiquei impressionado com o tamanho do tubo agressivo, assim, da forma que ele quebra. Ela é massiva, o tubo ele tem potência, ele joga pra frente mesmo. E, apesar da condição não estava muito excelente, não estava. Estava com vento forte castigando, o side off estava atrapalhando um pouco, principalmente para conduzir, estava muito difícil porque era para direita, estava de encontro com o vento, mas a onda era brutal, eu fascinado. Ela mais stress, mais calmo. É isso. Soltar aí a mãe natureza. Lo mejor ha sido estar